Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Ante Vanguard. Bueno, para los que son suscriptores de YouTube ya lo habrán visto, ¿no? El vídeo que dejé de mi actividad de pausada o limitada que iba a ser mayo debido pues a exámenes y tal, ¿no? De todas maneras, estos son un par de semanas más. En un par de semanas yo volvería un poco a la época de antes, ¿no? Cuando subía vídeos entre semana y tal. Bueno, ¿qué os puedo ofreceros hoy? Hoy os puedo ofrecer novedades, un poco un repaso de novedades de esta semana, que por cierto han sido bastante escasas, porque entre hoy y ayer no han salido ninguna. Curioso. Y bueno, ¿qué tenemos, no? Un poquito de todo, un poco de todo. Tenemos Golpaladin, Lin Joker, Murakumos, tenemos Lin Jokers, tenemos... sí, bastante de todo. Bien. Empecemos. Superior Gaze, Liberator, Bartruk. Bartruk, bueno, crítico de Liberator, que serviría en cualquier variación de realmente Golpaladin y tal, pero que su efecto ya es más limitado a, pues, a los Bruisfen, vamos a decir. Siendo su rareza una rare, cosa que sí es extraño un poco, ¿no? Porque normalmente los críticos y tal tienden a ser comunes, y como que te toque un sobre y que te salga uno de estos. Bueno, ¿qué es lo que hace dicha unidad? Esta unidad la puedes poner en el fondo del deck. Cuando esta unidad es puesta en de Redward, desde tu deck, tú puedes pagar el coste. Y si lo haces, miras en el top 4 de tu deck y buscas una carta con Bruce Frame en su nombre. Y lo revelas, se enseñas a tu oponente y la pones en tu mano y luego barajeas el deck. Hombre. Carta exclusiva para el arquetipo de los Bruce Frame. Recordemos, sería el Bruce Frame Liberator Percival, Prominence Core, Prominence Glare, ¿no? Que salió en la saga de Legion. Y es una... por lo menos es un crítico interesante, más que otra cosa. Es cierto que tienes muchas posibilidades de que no te salga nada. Yo mismo soy el que muchas veces usando el efecto del Regulation Liberator Agrovale nunca le ha salido nada. Y igual es un casi como un menos uno, pero sinceramente creo que sería mejor esto que un crítico genérico, la verdad. Está bien, por lo menos tienes la posibilidad de agregarte las copias de Bruce Wayne que necesitas a la mano para pagar el efecto del Glare. Y como crítico, pues tiene un diseño bastante interesante. El arte parece que se lo han currado bastante. Pues tiene unos detalles pequeños que se... oye, que se intenta que se lo han currado, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, sin más, vamos a seguir. Knight of Rising Sunshine Gurgwit, el Generation Break 2 de Gold Paladin, que seguramente en él, en el futuro, haré una review de él, ¿no? Un Generation Break. ¿Y qué podemos decir de él? Tiene unas habilidades curiosas, ¿no? Una es la madre normalita, siendo una Gold Paladin, y la otra es más bien curiosa. Bien. Como, bueno, pues en el orden en el que me gusta hablar a mí de este tipo de cartas. Como te hablas de uno, durante el turno en el que tú haces una unidad que hace Strife, tú puedes pagar el coste. Si lo haces, miras el top 4 de tu deck, las cuatro primeras cartas, buscas entre ellas una carta, llamas al tipo de Redward, barajeas el deck y esa unidad gama de los miles al final del turno. Ojo, no te dice que tenga que ser en Redward abierta y tal. Está bastante bien, ¿no? Es como hacerse un Percival cada turno. Es un más uno mirando entre el top 4. Tira, a simple vista, la verdad es que sí, es interesante. O sea, no más que va a hacer combos con... por decir un ejemplo, ¿no? En la Fighter Collection 2015 hay un grado 4, que es un dragón dorado, que cada vez que te sacabas algo del deck, él y la unidad que acaba de salir del deck ganaban 5000, lo cual ya tenemos un grado 4 perfecto para combinar con Gurgwit. En general sí, o sea, a partir de que llegues al grado 3 y empiezas a hacer strike, empiezas a generarte ventaja, en sí la carta tira bastante bien, ¿no? Otro detalle, ¿no? Es un Generation Break 2, y eso es lo que la gente igual le ha chocado un poco. Su habilidad consiste en lo siguiente, ojo, segundo Generation Break 2, que te exige un coste, en este caso, cuando te hablas de uno y surgas de uno, al principio de la fase en la que tú puedes defenderte, de una batalla, ¿vale? Si esta unidad está siendo atacada, tú puedes pagar el coste, si lo haces, pagas el coste, tal, miras las cuatro primeras cartas del top del deck, buscas una entre ellas, llamas al círculo de guardián, girado y barajeas tu deck. Es curioso, sin más. Le quita todo el lado ofensivo que podría tener un Generation Break 2, véase ganar 5000 y hacer algo, o ganar crítico y hacer algo, ¿no? Y le da un toque más defensivo a Gold Paladin. Habrá gente al que no le haya gustado, y a simple vista la carta no es tan ofensiva como otra. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay antecedentes de que varios de los nuevos Gold Paladin se dedican a esto, se podría considerar esto como una especie de mecánica antimeta, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Luego es curioso, porque realmente Gold Paladin... mucha gente lo ha considerado muchas veces el meta por ser de los que más refuerzos tenían, pero igual era casi todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, vamos a suponer, ¿no? Al principio el Paladin, cuando salió, era una baraja que te permitía sacar rápidamente cartas de la baraja, lo cual era rápido contra los mazos de control de aquella época. Luego vino el Invoker y casualmente a All Paladin son los únicos que se les da cosas, bueno, a los únicos no, hubo cartas promocionales que también desbloqueaban, pero lo que desbloqueaba de manera grande eran los estos, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Pues hemos venido a la... ¿Qué decir? Que los únicos que desbloqueaban eran Ethel y el Alfred, pero bueno, había otras cartas promos que también desbloqueaban por counters de uno. Lo importante, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas cartas que tienen efecto glory, véase que cuando tú atacas, de repente no te deja defender con grados 1 o mayores, o varios silentos, véase a niveles que cuando atacas tú no te puedes defender con ceros. Desde la mano en ambos casos, por lo tanto, sacar cosas del deck para defenderte no puede estar mal. La gente incluso se... por el efecto y tal, se plantea llevar las perfect anteriores, porque con las perfect nuevas no puedes defenderte desde el deck. O sea, tienen que ser específicamente de la mano, y no puedes usar tampoco el skinten. Por lo tanto, se plantean llevarse las nuevas. Sigo las nuevas, no las anteriores. Las anteriores que por lo menos las podías usar desde el deck y tal, y podría ser interesante. Pero aquí surge una controversia, porque claro, si tienes que pagar counterblast de uno para defenderte y otros counterblast de uno para empezar a sacarte bichos, más otros counterblast que seguramente la baraja te pedirá, pues entonces te quedas sin counterblast enseguida. No, y entonces, claro, aquí surge la controversia si igual no sería mejor también llevar las anteriores. Las perfect normal, no, las, me lío, entre una perfect normal y la perfect de siempre. La cosa, que no saben si meter las perfect anteriores o las perfect levantadas daños por exceso de counterlas. De hecho, creo que andaba por aquí, si mal no recuerdo. No, creo que andaba por aquí, no me acuerdo. Había un tío que había escrito una fórmula, me parece que es en... un momentito. No me acuerdo dónde estaba. Aquí estaba. Sobre las posibilidades que tú tenías de que te saliese una perfect, ¿no? Yo, matemáticas me, y mucho menos aquí, donde hay más letras que números. Y básicamente la probabilidad de tener una defensa perfecta es un... no, es la probabilidad de un menos uno de tener cero perfect wards. No he entendido eso. Si el número de cartas que no son perfectas en el deck es representado por el total de cartas en... Vale, sí, o sea, a ver, yo soy muy mal en matemáticas, lo voy a decir, y mucho menos si me ponen matemáticas con número de letras avanzado y tal. Y no sabré decir. Básicamente aquí el resumen, la probabilidad de que te salga es en 0,297, lo que vendría a ser algo así como el 30% de posibilidades de que te salga una perfect entre un deck. Claro. Si ten en cuenta que no son las perfect, que el resto de cartas tampoco son perfect y tal, sin más. Es curioso. Claro, el tema de defender... Hombre, yo no lo veo mal del todo, porque siempre hay alguno que siempre dice, ay, porras, por 5.000 byte te podía aguantar un turno más y tal, ¿no? Pero sin más, está bien, es curioso, es un lado defensivo que podía dar interesante a los Gold Paladin, pero que podría haber sido un poco más interesante, no sé, igual algo en plan, esta unidad gana poder y crítico, porque a la vez que sea que es algo del deck o algo así por el estilo, no sé qué mierdas, pero bueno. No es algo que... una carta que tampoco me desagrade tanto. Bien, o el Strat R genérico de los Dark Irregulars. Como cabía de esperar, tras todo gran Strat grande de IPRR, siempre tiene que haber uno en pequeñico para sacar primero el pequeñico y luego usar el grande, de manera que cuando uses el grande tengas dos más boca arriba, porque el grande, entre comillas, está a pedir que te pongas uno como boca arriba y tal, como pide el vampiro. Y tenemos a Storm of Love Kiss Kill Lila. Bien. ¿Qué hace Lila, no? Es un 26.000 más que cuando haces strike, es cuando acierta una vanguardia, haces soul chale 2 y si el número de cartas en tu soul es 6 o más, robas una carta. Está interesante. Está bien. Primero porque haces el tal de tu soul charge, lo cual cuanto antes llegues a las 15 cartas en soul para jugar al Rise, mejor. Y luego, bueno, al menos también te permite robar carta, que eso está muy bien en un mazo como Dark Irregulars. Dark Irregulars, debido a que hace tanto soul charge, el tema de la mano normalmente lo suelen llevar bastante mal, pero por lo menos con Lila, pues igual, es un detalle bastante importante y bastante interesante a tener en cuenta y tal. Está bien, o sea, pero sirve para lo que sirve, o sea, sirve para tenerla, ir preparando el campo, o mejor dicho, el soul, para luego usar el grande, el Rias, no,
o Rice, creo que se llamaba Rice el vampiro, Dripper Ray, no sé, de Lector. Hubo una época en la que yo hacía vídeos de Dante responde preguntas y... ojo, no es que los haya dejado de hacer realmente, no es que me haya aburrido de ellos, simplemente es que dan un trabajo mayor y como hay... voy tan espacio de tiempo, ¿no? Tan escaso de tiempo, mejor dicho, pues es algo que, bueno, realmente si te hacen... lo voy a hacer ya después, cuando tenga un poco más de tiempo y tal, aunque ya hace mucho, mucho tiempo que debería haberlos hecho en vacaciones. Y bueno, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo que dice es que hubo un tiempo en el que la gente... no sé si era el mismo tío que me preguntaba, no paraba de preguntarme cosas con Deletor, y creo que entonces esa persona seguro que esto le ha gustado. Mixed Deletor Chaos. Doble rare del set, ¿qué es lo que hace? Es una carta curiosa. Cuando entra, por counterblast 2, con Deletor en su nombre y descartarte dos cartas de tu mano y descartártelas, ¿vale? O sea, es que dos cartas de la mano te descartas y pagas counterblast 2 con Deletor. Cuando entra y haces puesta en círculo de vanguardia, pagas el coste y lo haces, deleteas el red guard del la vanguardia del oponente y dices dos red guard del oponente y las bloqueas. Luego cuando entra y ataca la vanguardia, tal, gana 2000. No es malo. No es malo del todo. Hombre, está bien porque es una carta que no está limitada ni a Limit Break ni a Legion y... o sea, está limitado al hecho de que es cuando entras. Por un lado está bien eso, por otro lado es un poco... ¿cómo decirlo, no? Y es que una vez que lo hagas, luego se te va a quedar... o sea, a ver, la idea está bien porque te puedes descartar dos cartas que las podrías haber usado para defenderte de las columnas del oponente. O sea, si le bloqueas las dos delanteras, pues mira, dos ataques menos y la haces delete, o sea... que ahora mismo el Deletor es lo que es una Feal pero con Lock. ¿Qué es el punto malo de esto, no? Primero, ¿qué es eso? O sea, que una vez que lo hagas, luego no vas a volver otra vez a hacerlo, porque vas a ser un atacante de 2000 ahí, se va a quedar ahí parado. Y luego, el hecho de que no siempre te va a venir bien descartar dos cartas de la mano, porque igual esas dos cartas van a ser... no, o sea, a ver, esto evidentemente es que nada más llegar a hacer dado 3. O sea, no se sabe que no siempre vas a tener una mano adecuada para tirarte dos cartas. Igual esas dos cartas son bastante importantes y o sea, realmente va a doler, a no ser que tengas luego una legión esperando, pero no sé, o sea, para ser doble rare, sí, la verdad es que tampoco lo veo como una rare. O sea, lo que viene a ser la rareza creo que se la han puesto bien, pero sin más. Más deletos. The Leading Deletor Aida. Aida es, bueno, es una carta bastante interesante realmente. Es un grado 1-7000 que cada vez que bustea, o sea, si un ataque acierta una vanguardia en el momento en el que ella está busteándola, si tu oponente tenía la vanguardia deleteada, tú puedes pagar el coste que consiste en hacer sobre de 1 y robar una carta. Y esto está bastante bien desde un punto más bien de vista psicológico, ¿no? Porque es otra carta más que Deletor utilizará para presionarte, ¿no? Teniendo en cuenta que tu vanguardia tiene 0. Tener este tipo de cartas que ejercen una presión mayor sobre el oponente está bastante bien. Claro, también antes teníamos, y todavía lo siguen jugando, un grado 1 que hacía más o menos lo mismo, solo que en vez de pagar ningún tipo de coste era lo mismo, solo que en vez de robar carta también lo que hacía era bloquear una delantera. Está bien, o sea, este tipo de cosas, la presión se nota específicamente más cuando tu vanguardia es un 0. Y ya es justamente lo que he dicho realmente. Deletor ahora mismo es lo que es una Zeal, es una baraja que va a presionar con la idea de que tu oponente tenga una vanguardia de 0 y que vas a presionar con efectos de cartas y vas a tener lock, pero hasta ahí. La verdad que Deletor tampoco está tan mal últimamente, la verdad, o sea, no es tanto como cuando antes de que sacasen el tema de lo de Strife, antes cuando tenías Strife la Deletor tiraba aún mucho mejor. Pero con el tema del Strife pues se quedaron bastante a medias. Pero aún así hacen bastante juego hoy en día. De hecho, la última vez que hicimos un torneo en la tienda, las semifinales me las vi contra una Deletor. Fíjate, todos los demás iban con Strife y tal. Y curiosamente el que iba a la final fue con Deletor. Me quedé bastante impresionado, la verdad. Camping Deletor Eddy. Bueno, llevar Stand en Deletor no es mala idea. No es mala idea, ¿no? O sea, ya hemos dicho que la idea va a presionar cuando tu vanguardia del oponente es un 0, así que encima hacer múltiples ataques, pues todavía le va a tener que doler más. ¿Qué es lo que hace, no? Porque además tiene efecto y tal. Cuando esto tienes puesto en ciclo de Redguard, si tú tienes una vanguardia con Deletor en su nombre, y la vanguardia del oponente está deleteado, robas una carta. Hombre, tirarme un escudo de 10 para hacer robar carta. Hombre. No sé, no la veo, la verdad, no, porque
que... ¿Por qué? No, no entiendo. A ver, no, me quedo un poco en blanco. A ver, vamos a ver. Realmente, es que no hace nada más. No sé, o sea... A ver, ¿para qué yo quiero robar una carta? Si podría, en vez de tirarme un escudo de 10 en la Red Ward, podría... ¿Sabes? O sea... Lo podría entender en plan de... Bueno, va. Tengo el ataque final y me tengo que tirar a todo esto. Bueno, al menos... Aunque me tenga que tirar un escudo de 10 en la Red Ward, pues puedo robar carta y no pierdo la ventaja de mano y tal, pero... No sé, no, yo no veo que ese tipo de situaciones se vayan a dar mucho. Y sinceramente, yo casi que prefiero el escudo de 10 en la mano, que me da más seguridad que robar una carta aleatoria. Sin más, no sé. No sé, no me ha llegado a convencer del todo esta carta del... Pero bueno, vamos a continuar. Y venimos con Murakumo. Que es cierto, Murakumo iba a salir también en este set. ¿Y qué podemos decir, no? Steel Roach of Blossom Heart Fujino. Fujino, pues bueno, es un grado 9000, cuya habilidad consiste en que cada vez que saques otra copia de ella misma en el círculo de Red War, esta unidad gana más 2000, y cuando esta unidad acierta de una vanguardia, eliges una carta en tu zona de daños, la pones boca arriba. Está bien, es interesante, y nos da a entender un poco de que la mecánica un poco de los Murakumos va a ser parecida a la de cierta carta que se ve en BT-09. En BT-09 salió un... Lo llamaban Limit Breaker, creo que lo llamaban, ¿no? Power Breaker. Eran los Power Breaker, era un término que se asociaban a Limit Breaks básicos, que simplemente cuando atacaban ganaban 5000, eran bases 10 y tal. Y entre ellos, en este caso el de Murakumo, era un zorro, no sé si tenía 9 colores tal, pero el dibujo era muy guapo, con un zorro y albino. Que lo que hacía era, por counterblast de 1, durante tus turnos, tú podías elegir una Red Ward y sacarte una copia del deck. Lo cual está bien para esto, ¿no? Y es muy posible que el Generation Break 2 de Murakumo se dedique un poco a eso, ¿no? Que cada vez que haces Strike, igual, por counterblast de 1, te buscas una copia de una carta que tengas en la Red Ward y... Lo cual no estaría mal. Sería, bueno, se parecería un poco al estilo un poco de Neonectar, también lo pienso. Solo que igual un brin mejorado, porque al menos, esto es, supongo, se irían al fondo del deck... Y entonces, lo que lo pone de control de Red Ward, vale, le resultaría un poco más difícil y tal. Steel Beast Charcoal Fox, ¿vale? ¿Qué podemos decir? Esto es un poco tirando tres veces de lo mismo, ¿no? Tienes Sombreak 1, cuando esto no hace explosión ciego de Red Ward, y tienes hasta cuatro, elige hasta cuatro copias que se llamen como él, y ellos ganan más 2000. O sea, él también se podría incluir, ¿no? Realmente. Y claro, o sea, realmente es lo que es, una técnica de multiplicación. Y cada vez que te multiplicas, pues ganan poder y tal. O sea, es bastante parecido al estilo de Neonectar, solo que con el que luego, en teoría, devolverían al fondo o a la mano, ¿no? También podría ser el caso. Y pues el tema del control del oponente variaría bastante, ¿no? Pero sin más, la verdad es que tendría que ver un poco más el tema del refuerzo que viene a continuación, ¿no? O sea, más cosas de Murakumo para hacerme una idea exacta de cómo podría tirar o no este tipo de baraja. Y que venimos con Genesis Dragon Amnesty Messiah. Esta carta se veía en el anime y bueno, la pregunta grande que la gente se hacía era ¿hasta qué punto esta carta es diferente con respecto al...? Estoy un poco cortado por ahí. Sí. ¿Hasta qué punto esta carta es diferente con respecto al efecto del anime, ¿no? Y el efecto es el siguiente. Por counterblast de 1, cuando esta unidad ataca una vanguardia, tú pagas el coste. Si lo haces, eliges un número de cartas bloqueadas. Ojo, hasta cualquier número realmente, no tienes por qué hacerlo con todas. Las desbloqueas y esta unidad gana más 3000 por cada carta que has desbloqueado por este, hasta el final de esa batalla. Además, si el número de cartas que tú has desbloqueado por este efecto es 3 o más, esta unidad gana un crítico hasta el final de la batalla. Está bastante interesante, ¿no? Por un lado, el diseño, la verdad es que es muy, muy... O sea, está... Es soberbio, está bastante bien hecho. Y los diseños, todo el tema de colores está bastante bien. Con respecto al efecto, ¿no? Es una carta que no va... Para ser sinceros, no va a funcionar para todas las variaciones del Invoker. Mientras que Star Vader va a tirar un poco más al Omega Lock antes que desbloquear la Red Ward del oponente, y Deletor va a ir tirando más a hacer Delete, Amnesty Messiah lo veo para lo que es realmente, para el arquetipo de los Messiah. Con respecto a esto, ¿no? No me parece que sea una carta mala, aunque sea bastante simple, pero creo que el verdadero punto de esta carta reside en su velocidad. En la velocidad en la que tú le puedes plantar con Alter Ego Messiah un...
Claro, o sea, haces Slave con las de Dego Messiah, bloqueas dos, o sea, una tuya y una del oponente, y luego le bloqueas otra carta, una tercera, y ya, por decir una cuenta, estamos haciendo, o sea, serían 26 más 5.000 de Messiah, pegas, serían 40.000 con crítico más uno en un momento en el que muy pronto de la partida, véase, y que no tiene por qué tener una perfect en ese momento. O sea, normalmente lo normal es que tú tengas una perfect ya cuando empieces a chequear grado 3 o tal, lo que casualmente... Si tienes la suerte que te haya tocado de primera mano, ¿no? Está bien, está, lo bueno de esta carta es como el Sinsaver, ¿no? La velocidad que te permite esta carta a empezar a hacerlo todo. Y claro, que te pegan con 40.000 con crítico más uno, pues, hombre, y eso si lo hacemos bien y no te has bloqueado el busteo de atrás, claro. Bueno, está bien. Pero sirve para lo que sirve. Realmente es muy posible que el triple rare de Green Joker, típico de me pongo uno como el boca arriba y tal, pueda darnos más juego o pueda resultar más interesante que Amnesty Messiah, ¿no? Amnesty Messiah es bueno por la velocidad que te ofrece y tal, y además es como te hablas de uno. Aunque, a ver, seamos sinceros, desde que salió Dark Metal Chameleon, los problemas del Counterblast en la versión de Messiah no tiene ningún problema, no tiene ninguno, desde luego. Bueno, vamos a ver un poco la última carta. Así, Knight of Solemnity, Barbelit. Bueno, Barbelit realmente salió hace un tiempo y tal, pero hubo una errata, porque la gente pensaba que era el Paladin, pero en realidad es de Shadow. Es una unidad de Shadow Paladin, que básicamente es el típico genérico de Pego 12. Bueno, el atacante de 12.000, la verdad es que el diseño, ahora que lo veo, o sea, se acerca más a Shadow que a The Wolf, la verdad. Y, ¿qué puedo decir? No, depende de qué tipo de refuerzo le vayan a sacar a Shadow Paladin, y de todas maneras, en el BT-03. Y qué tipo de cartas, más que otra cosa, en el espacio de grado 2, depende, vaya a depender bastante de eso, ¿no? Pues puede que sea bien, o puede que igual den un refuerzo escaso y realmente tengamos que meter a Barbelit, ¿no? Habrá que ver un poco así por encima, no mucho más que comentar, creo que esta vez ha sido breve, ¿no? Vale, bien, menos de media hora, es un logro, ya es un logro por mi parte, porque siempre se me hacen los vídeos eternamente largos. Estoy trabajando un poco, cuando puedo, un poquito en lo del tema del top, ¿vale? Intentaré a ver si puedo, realmente de poco a poco, porque ya he dicho, tengo el tiempo escaso. Espero veros de nuevo en otro vídeo mío, chicos, y hasta la próxima.